Muy buena gente, bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos, joder, a un episodio más del Let's Play de Blood Omen 2, Legacy of Kain. Vamos a continuar en este barrio industrial. Mira, le ha dado una patada al hijo de puta. Toma patada. Para. Bueno, pongo al día, estamos buscando ese vampiro. Mira, voy a subir de nivel, espera. ¡Vámonos! Hostia, sube poquísimo la barra, chaval. Poquísimo. Tiene que llegar hasta abajo del todo, La morada por lo menos. La morada seguro llega hasta abajo del todo. La roja me parece que no. Bueno, la roja no, obviamente. Si es más larga la morada, va a llegar la morada, la roja no. De decirle a Kain que va a morir y que toda esa historia. A ver. Cantar. Vamos aquí. Hijo de puta. Para. Para. Que tío, sí que dura, tío. Es que la espada, la cimitarra no quita nada, chaval. Nada, cimitarra. Me parece la siguiente partida. Ya son los cañones. Salimos a unas afueras y esas misiones sí que están bastante guapas. O sea, esas fases. Pero bastante, esas a mí me gustan bastante. Pero sale un poco al exterior y de las ciudades, de tal. Y está bastante chulo. Empiezan a salir monstruos, ya no son humanos, salen monstruos. Seguramente, yo creo que será en el siguiente ya. Este episodio puede ser. Bueno, lo dicho, ahora mismo tenemos activos en el canal Blood Omen 2. Estaréis viendo, de hecho llevaréis varios días viendo Blood Omen 2 porque lo estoy grabando a saco Blood Omen 2. Y estará un poco parada la serie de Gothic actualmente, pero no por nada, pero es porque estoy grabando Blood Omen 2 a saco. Solo por eso, O sea, no os preocupéis que la serie, ya sabéis que los Let's Play no se cancelan en el canal. Puedo subir gameplay sueltos de un juego, pero Gothic creo que lleva 7 episodios o 8. No se va a cancelar, no os preocupéis. Ya lo he dicho muchas veces, pero hay gente que me dice: oye, tal, ¿has cancelado esta serie? No, no he cancelado esa serie, ¿vale? No os preocupéis. Se preocupa la gente, en plan: no, es que la estaba viendo y... no sé qué, no... No la cancelo. La cosa es que ponga gameplay, o sea, un gameplay suelto, tal. Entonces no es una serie, pero si pone Let's Play es una serie, Yo no voy a cancelar una serie. ¿What? ¿Y eso para qué? Hola, amiguitos. Hora de morir. ¿Esto es para que esto exploten? Ah, vale, no, espérate. Me acabo de acordar, tío, ¿para qué es eso? Ahora verás. Claro. ¿Es aquí o es en aquel lado? Espérate. No, tío, niebla no, encantar. Ah, mira. Es así. Aléjate de mí. Y explota eso, y habrán muerto estos dos, ¿verdad? ¡Sí! Tía, de eso me acordaba, chaval. ¡Vámonos! Tiene que quedar mucho. De esta partida no queda mucho, ¿eh?
punto de control. A ver, punto de control. Voy a matar a este primero. Ah, mira, me deja grabar sin necesidad de salir al escritorio, mejor. Barra industrial, a ver, ¿cuánto le queda? Queda nada, 80%. Es que no me acuerdo si está el boss aquí o es en la siguiente. No me acuerdo, en serio. Mira, es que rápido sube, tío. Es que estos me dan bastante experiencia cuando los mato. Me cago en la puta, tío, no lo he visto. Hay otro, chaval. Vale, dame esto. Aunque creo que es más fuerte la cimitarra, o no lo sé. No lo sé realmente. Es que me parece que la cimitarra es igual que la espada. Este es el capítulo número 10, me parece, de Blood Omen 2. Como dije, ya hemos pasado ya la mitad del juego, me parece. Más o menos rondamos la mitad, 50% y pico del juego llevamos ahora. Así que, como digo, no creo que lleguemos al episodio 20. Y sigamos, pues a lo mejor es el último, ¿sabes? Hay alguna... Los puntos de control están muy, muy bien repartidos. Salvo algunos que están un poco más separados, pero es que se nota muy poco, ¿vale? A lo mejor hay solo un par de puntos que están muy, muy separados unos de otros. Pero normalmente... ¿Esto qué es? ¿Esto cómo va? Activaré eso. Vale, es por aquí. Hola. Debes morir. Vale, esto va a ser para... Ah, no, no, espérate. Vale, sí, sí. Esto va a ser para la otra, ¿verdad? Ahora aquí. No lo sé. Vale. Para volver para atrás. Coger esa, vale. Hay uno. Hola. No, NPC. NPC realmente son todos. Non-player character. Los enemigos también son NPC. Mierda, se me ha roto el arma, tío. Mejor antes que llevar un arma roja, cambiarla. Pues el arma roja significa que se va a romper ya. No es que le quede un poco o aún puedo tenerlo un rato. No, no, es que se va a romper ya. Deja de jugar conmigo. Me estás asustando. Se abre esa zona de allí. Venga, vámonos. Pues esta zona la verdad es que no me gusta demasiado esta pantalla, pero bueno. Pues es que así, tanto así de tubería, de mierda, de óxido, no me gusta. Ah, mira, era este, coño. ¡Muere!
No me gusta, la de los cañones me gusta bastante más. La que viene ahora, la que va a venir ahora. No sé para qué cojones es esto. No sé para qué cojones es eso. Esto era aquí, esto moverlo. Para que se parara ahí el tren ese y esto quitarlo. Para que no se parara aquí. Como veis, esos puzzles de mucho nivel. De mucho nivel intelectual. Pero bueno, hace entretenido el juego, ¿sabes? Los de Soul River son más difíciles, creo. Creo, bueno, lo jugué, la verdad, lo jugué de muy pequeño, pero creo recordar que los de Soul River eran más, bastante más difíciles. Bueno, bastante más difíciles, ¿vale? De control. Niebla, vamos allá. Hostia, no, quita así. Puedo cargarme a este si el otro venga. No, a este. El otro me detecta, va siempre donde por donde voy yo. Mira. Prueba mi espada. No es una espada, es una lanza. No sé si hay boss, me parece que vienen los cañones ya, tío, la partida de los cañones. Pensaba que iba a haber boss aquí, pero no estoy convencido ya. No sé, hay boss, ¿no? ¿Es aquí yo el boss? ¿Hay boss, no? ¿Es aquí yo el boss? Creo, la esa del boss. Control. Sí, esto tiene pinta de boss, macho, que tira para atrás. Vamos a grabar aquí. Barrio industrial 90%. Llevo el 95, ¿verdad? Sí. Vamos. ¿Tiene pinta esto de boss? Sí, creo que sí. O no lo sé, tío. No, es que no lo sé. A ver. Esto es un ascensor que sube para arriba, pero no sé si me saca la siguiente zona o me lleva al boss. A ver. Sí. Boss. Era Nexo. Contemplad al gran Kane. Ahora un vulgar ladrón. El demonio que seguía mi sombra se ha mostrado al fin. Y a la luz, le reconocí. Otro rostro de mi pasado. Sebastián, eres tú quien ha estado siguiéndome. Eso, Sebastián. Te ha llevado tu tiempo descubrirme. Mi maestro me ha enviado para evitar que sigas entrometiéndote. Y ahora debes morir. Tu maestro sabe que sus días están contados. Por siguiente. Podría haberte perdonado la vida pidiéndote que te unieras a mí, pero aprendí esa lección hace 200 años. Tú organizaste la emboscada que destruyó a mi ejército. Te vendiste a nuestro enemigo. Yo organicé el golpe que te costó la guerra. Glorioso, ¿verdad? Tantos murieron, y tan rápido, y todo por mí. Nunca comprendí por qué. ¿De verdad pensabas que te serviría mientras tú gobernabas Nosgoth? ¿Tú y no yo? Lord Sarafan supo valorarlo. Yo gobierno a su lado y consigo lo que tú nunca lograrías. Estúpido. ¿Crees que ese carnicero te permitirá vivir un solo segundo cuando ya no te necesite? Te salvaré de tu gran error, Sebastián, matándote ahora. He esperado 200 años para tener el placer de matarte con mis propias manos. Mientras has estado durmiendo, mis poderes han aumentado. No tienes la más mínima oportunidad de derrotarme. Pues sí, vos.
No me acuerdo cómo se mataba, o sea que... dándole palo. Todos los bosses, todos los S son... son antiguos comandantes de Kane. Son Faustus, que era el primero. Hostia. Faustus, Sebastian, Marcus y... ¡Hijo de puta! ¡Cago en la hostia! ¿Cómo pega, macho? Mata. Es que el vapor ese, tío, me va quitando vida poco a poco, si me da. Y a él también le quita vida. Hostia puta, tío, estoy sin vida, chaval, me va a matar. Me va a matar. Mierda, no le he dado, tío, macho, no. Buah, muerto, chaval. Cago en la puta, chaval. Ah, bueno, mira, sale el checkpoint justo delante del boss. Supone que le debería quitar vida. Tío, venga. ¿What? Ahora, tío. Me he quedado pillado. Buah, se queda pi. ¡Mira! Ya de eso, tío. ¡Cojones! Métete aquí al centro, anda. Hostia, tío, es que no me deja salir del centro, chaval. Venga. Hostia, tío, pues te va a dar el vapor, chaval. A ver, a ver, ¿eh? Vaya bugazo, chaval. La afecta, ¿qué cojones? Pues venga, salgo. Venga, tío, sal. Madre mía. No te pego, macho. No le quito nada, ¿sabes? Tío, que no puedo... ¿Qué cojones, tío? Ya, hay como una barrera invisible. ¿Qué mate, hijo de puta? Vale, interfase. ¿Dónde te has metido? Buah. No, estoy haciendo mal, tío. A ver, había que quedarse. ¿Cómo era, tío? Había que dar vueltas. Y ponerse entre el vapor para que no te diera. Y cuando bajaba había que pegarle, tío, pero no me acuerdo cómo. Vale, ahora. Mierda. Joder, tío, con los bugazos, chaval. Es que mira, es que parece que está que esté en la plataforma esta. ¿Veis ese hueco que hay para saltar? Pues mira, Kane se queda pillado. Y el boss parece que detecta como si hubiera un obstáculo delante. Así que tengo que salir y hacer que el boss se mueva. Anda huevos, chaval. Ten bugs. Ahora, interfaz. Ahora salgo de aquí. Vale. Y ahora me tengo que quedar entre medias del vapor. De las dos tiras de vapor hasta que baje. No, pues la tercera. Pues me parece que falta otra fase. Sí, falta otra fase y bastante peor, ¿eh? Cago en la puta, ¿cómo había que darle, tío? No puedo bloquearlo, es un golpe rojo. Está ahí, ahora cae. ¿Qué dices? Si no me ha dado, tío, me ha pillado. ¿Qué dices, tronco? ¿Te has metido? A ver, se quita lo del centro, tío. Vale, vale, ya sé cómo era. Ya sé cómo era, tío, ya me acuerdo. ¿Dónde te has metido?
Ya me acuerdo, chaval. Hay como una especie de rayo en medio. Y había que ponerse entre medias de él y el rayo. Se comía el rayo. ¿Qué es esto? Vale, se la pasa peor, ¿eh? Ya, otra vez. Vale, hay que hacerlo otra vez. La tercera fase seguramente me van a matar. Porque este tío no tiene. No me va a dar. ¿Te has metido? No me va a dar al aldeano para que me cure. ¿Eh? Insisto. Esto sube esto. Joder, de puta, se sube ahí arriba. Coño. Vale. Baja y bajo y había que activar el vapor. ¿No? Y ahora subir y darle palo. Joder, manta el culo, Kane. ¿Dale? Me queda un golpe, o sea que... Joder, de puta, lo ha esquivado. Dios, es que no le quito nada, chaval. Cago en la puta. No me queda vida. Me va a matar. Me va a matar. Me vas a matar, hijo de puta. Hijo de puta, le queda un golpe, tío. Venga, súbeme la furia, súbemela. Tío, le queda nada, tío. No me jodas. Cuando me caiga la gota, me muero. ¡Muerto! Historia. Cuando me caía la gota, chaval, no sé cada cuánto cae, pero en cuanto me quitaban un poco de vida, muerto. Háblame de la piedra Nexo y su portal. ¿Cuál es su propósito? Habla y te dejaré vivir. Vamos, Kane. Estás mintiendo y ambos lo sabemos. Vas a matarme. Entonces compláceme antes de morir. Te lo diré para poder ver tu rostro cuando lo sepas. No puedes hacer nada. No puedes vencer. Tu muerte es inevitable. El portal de la piedra Nexo lleva a un antiguo artefacto oculto en las profundidades que acarreará tu destrucción, Kane. Un nuevo reinado comenzará en Nosgoth. ¿Cuál es el propósito de ese artefacto? Ahora. ¿Cómo servirá al Lord Sarafan? A decir verdad, no me ha confiado ese conocimiento, pero pronto todo el mundo lo sabrá.
Sus planes están a punto de ponerse en marcha. ¿Dónde está el artefacto? ¿En qué lugar bajo tierra? Se encuentra bajo Meridian. Búscalo si quieres. Muero feliz sabiendo que todos tus esfuerzos serán en vano. Oh, Sebastián. Nuestro destino podría haber sido glorioso. La tierra estaba esperando a ser conquistada. Podríamos haber formado parte de la historia. Pero no todo el mundo compartía mi visión. Y ahora ha llegado tu fin. Tu muerte me hará más fuerte. Espero que eso te reconforte en tu tumba. Joder, a tope con los bugs, macho. Madre mía, cómo estamos en este episodio. Ha vuelto Berserker, por cierto. Bienvenido de vuelta. ¿Cómo te sientes? Un poco mejor que muerto. ¿Cómo he llegado aquí? Tienes suerte. Uno de nuestros vampiros te vio saltar desde el tejado de la fábrica cuando explotó. Te trajo aquí. Los Arafan estaban demasiado ocupados para fijarse en ti. Veo que tienes la piedra Nexo. Y yo veo que has sido lo bastante cortés como para no quitármela mientras yacía inconsciente. Me encontré con un viejo amigo. Un vampiro. Protegiéndola. Antes de que le matara, me contó algo inquietante. Habló de un antiguo artefacto bajo tierra que proporcionaría la victoria a Lord Sarafan. ¿Qué sabes de eso, morador? He oído hablar de extraños descubrimientos bajo tierra. Las antiguas leyendas hablan de enormes máquinas en las profundidades de la tierra dejadas por los dioses hace eones. Y sé de alguien que puede contarnos la verdad sobre ese asunto. Es un evidente. Un ser del que se dice que es incluso más viejo que yo. Por suerte me debe un favor. Ve a verla, Kane, y descubre lo que sabe. ¿Ir a verla? Esta ciudad es una fortaleza amurallada. ¿Cómo te propones que salga? Hay un pasaje secreto que sale de la ciudad. Te lo mostraré. Sigue un cañón que lleva hacia el norte hasta su morada. El camino no será fácil. Extrañas bestias merodean fuera de la ciudad atacando a los viajeros. La gente les llama demonios. Creo que ya me he encontrado con uno de esos antes. Espero que los conocimientos del vidente merezcan el riesgo. Los cañones, capítulo 6 creo que he visto. Creo que aquí tengo la nueva armadura, que es como una armadura de ladrón. De assassin. Pero en rojo. Estas zonas ya molan más. Empiezan a mí por lo menos me molan más. Mira, mira, a ver. ¡Madre mía, Kane! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué armadura! Joder, aunque sea estético, me parece que ya la siguiente... Creo... No sé si faltan dos más o la siguiente ya que me dan es la pesada. Y con esa ya terminamos el juego. La última es la pesada, eso seguro. Pero no sé si hay otra entre medias.
nombre y asunto. ¿Qué significa esto? Rayos, todas las semanas paso por esta puerta. Nombre y asunto. Duro. Llevo suministros a la guarnición que está más allá de la morada de la bruja. Aquí está mi peaje. El puente se ha derrumbado. ¿Otra vez? ¿Y no lo han reparado? Hay asuntos más importantes. Una compañía está de camino. ¿Por fin van a acabar con los contrabandistas? ¿Contrabandistas? Hay cosas peores infestando los caminos. Pero ahora los culpables pagarán sus delitos. Ya era hora. Me pregunto por qué pagamos peajes tan altos si no son capaces de mantener los caminos abiertos. Contén esa lengua o puede que la pierdas. ¡Abrid las puertas! Ahora ya hay menos humanos. Hay menos enemigos humanos y empiezan a haber más demonios. Ahora veré a los demonios. Abre menú de oscura y elige Berserker. Cuando la barra de rabia esté activa, pulsa usar dos de oscura para golpear. Esto ya es otra cosa, chaval. Berserker, por cierto, gasta más furia que... Que la... Sí, o sea, gasta más barra que la furia. No, capullo, por aquí es por donde he venido. Hostia. Venga, quiero probarla. Venga. No lo va a matar, con la garra no lo mato, pero con un arma, chaval. Súbeme más, venga. Mira, la furia la tendría, chaval, pero es que el Berserker gasta casi toda la barra. Entera no. ¿Eh? Mira. A ver, lo he matado. Hostia, pues mira, lo he matado, chaval. O sea, imaginaros con un arma. Con un arma hace exactamente lo mismo. O sea, se carga lo que sea. Menos los enemigos más fuertes. Ahí ya no. Bueno, los enemigos más fuertes. Me parece que los demonios son más fuertes que estos. La última habilidad roja, que falta una. A ver, ¿qué falta? Me parece que faltan dos dotes que son... Telequinesia y el inmolar. El inmolar es la última roja, que es como una magia. Que es un insta-kill. Bueno, vamos a continuar hasta el primer punto de guardado, al menos. ¿Veis cómo hay? ¡Para! Es un bandido. No, quita. Quiero que me suban la barra. ¡No! Súbeme la barrita. Berserker. Ahora veréis con un arma. No, venga. Súbeme la barrita. ¡Nacho, súbeme la barrita! Ahora. Mira esto. ¡Yas! Esto quito, pues si con la garra he matado al otro, al soldado pesado, pues imaginaos con un arma como esta. Con la espada de runes. Y dan un huevo. Ese, se lo carga todo. El problema es eso, que gasta más barra que la furia. Pero no es un sustituto, ¿eh? No es un sustituto de la furia. Porque como digo, la furia gasta menos. Y hay alguna habilidad. Hay algunos bosses, algunos enemigos más que voy a tener que usar la furia también. Porque el Berserker lo esquivan, por ejemplo. Vale, vamos a grabar. Voy a usar un par de puntos de guardado. Que va a ser este. En este voy a dejar este, la ranura, los cañones. En esta voy a dejar esta ranura por si quiero jugar los cañones otra vez. Y en esta es la que vamos a grabar a partir de ahora. Como veis, hemos pasado ya por todas las partidas. La primera que no está, la guarida, que es el segundo capítulo. Ciudad inferior, ciudad superior, fortaleza Sarafan, barrio industrial. Y estamos en los cañones. Nos faltan varios episodios. Estamos en el 6, son 11. Así que aún queda bastante juego. Bueno, bastante. Ya hemos pasado el Ecuador. Pero bueno, aún queda bastante. Lo dicho, espero que os esté gustando este Let's Play de Blood Omen 2. Intentaré dejarlo lo más editado posible para que sea, no sé, agradable de ver.
Y lo dicho, like si os ha gustado, suscribiros si queréis más Blood Omen 2 y nos vemos en próximos episodios. Saludos y hasta la vista.